Sí, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Pues sí, molesto, no es como lo queríamos. Sí, creo que este viaje muy largo a Juárez y el regreso, creo que físicamente no nos encontramos a lo mejor de la mejor manera para el partido. No es un pretexto, pero se notaba en la cancha, ¿no? Sabíamos que este partido iba a ser así, de muchas transiciones, de contragolpes, acciones a balón parado, y creo que esa es la parte donde más me voy molesto, ¿no? Con todo el cuerpo técnico y ellas mismas. Pero bueno, siempre es bueno que estas situaciones pasen en la jornada 2, en la jornada 1, y que no te pase en las jornadas que vienen, ¿no? Sí creo que hay mucho de dónde mejorar, mucho de dónde cortar, pero sobre todo ratificar las convicciones del equipo siempre es cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? Duele muchísimo, duele mucho porque es un clásico. Pero queda mucho por delante todavía. Sí creo que, buenas noches, sí creo que vamos partido a partido, ¿no? El que se muestre una cara diferente, claramente hoy no vimos esa cara que queremos mostrar. Un mayor entendimiento, sí creo que hubo muchas altas, muchas bajas y queremos volver a ratificar ciertos aspectos del modelo de juego, ¿no? Vamos partido a partido, pero sí con esa ilusión todos los días de entrenar, trabajar para poder llegar a esa zona donde queremos estar, ¿no? Buenas noches. Esa es la gran pregunta que nosotros seguimos trabajando en ella, porque la parte más complicada de traer las jugadoras ideales para acá es crear esa sinergia, ¿no? Tanto técnicamente, tácticamente, psicológicamente, todos los factores que engloba jugar fútbol, el poder estar lo más rápido posible en el entendimiento. Sí creo que cuando el equipo hagamos clic en el entendimiento, en los sectores, defensa con contenciones, interiores, delanteras, y hagamos uno mismo, sí creo que vamos a mostrar una cara de la que queremos ver las próximas jornadas. Gracias a ti.